¿Cómo estamos, amigos? Aquí su amigo Márquez una vez más con ustedes. Y pues aquí le estamos mostrando los nuevos que agarramos esta temporada que vamos a usar este año 2021. Y pues aquí le estamos mostrando esta Wallace, como ven aquí, las del Plumber. Y pues aquí estas son las que vamos a usar este año. Vamos a sacar muchos en línea. Como ven ahí, muy bonita esta gallinita aquí. Ha de tener ya un año. Esta ha de tener un año. Y pues, mira, muy nobles. Las gallinitas aquí no son agresivas. Y pues ahí, como la ven ahí, ahorita vamos a enseñar el gallo. Vamos a enseñar también los brooners que acabamos de agarrar. Y pues estamos muy orgullosos de las nuevas líneas que vamos a trabajar para el siguiente año. Y pues vamos a experimentar unas líneas. Mis meras bases, como les dije, son los Ghosts, los Claretes, los Lazies y los Cowans. Con esos animales no hay hierres. Son mis meras líneas ahí que siempre yo uso para cruzar. Son mis bases, pues, en otra manera, en otras palabras. Aquí está otra de la Plumber también. Tenemos cuatro gallinitas de estas. Tenemos cuatro. Y tenemos tres gallos de Plumbers. Y pues aquí era muy bonita esta gallinita. Y como les dije, lo bueno que ya empezaron a poner huevo. So, es lo importante que ya, pues ya, que salgan los pollitos, ¿verdad? Y pues sí, amigos, aquí quiero compartir estas gallinitas con ustedes. Ahorita vamos a mostrar también uno de los Cowans. Y pues vamos a mostrar también los Brooners. Que no, hombre, es un gallón. Ese fue un regalo para mi amigo, para el señor de Mr. Smith. Nosotros se los regalamos, esos Brooners. Y pues no sé de dónde lo agarró Mr. Smith, pero es muy, como les digo, es muy reservado el amigo ahí, Mr. Smith. Y casi no cuenta mucho, ¿verdad? Pero de que tiene gallos buenos, tiene gallos muy buenos. Aquí estamos mostrando unos de los Go con Cowan que me gustó este. Ya va para 3 años. Este me gustó mucho y pues es un gallo non, ¿eh? Está de regreso para atrás a la gallera. Y pues aquí, como ven, este también es una de mis cruzas favoritas. Guayajaco con Cowan. Salen muy buenos así, cruzados. Y pues este, pues quería hacer un experimento con este. Este es mitad y mitad. Le queríamos meter una gallina Go o una Cowan, todavía no sé, para regresarlos en 3/4 Go o 3/4 Cowan. Y pues a ver qué hacemos. Ya mañana o para el fin de semana les voy a enseñar unos videos donde ya vamos a poner los lotes ya listos, con sus gallinitas, con sus pajas, sus botes para el huevo y todo, para que estén ya listos para reproducir animales, pues, ¿verdad? Y pues de los claretes, pues como les digo, los claretes también, una de las bases que también me gusta usar, cruzar con todo. Y este año quiero cruzar este clarete con Asil. Aquí están todos los Ghosts aquí. Quiero usar a clarete con Asil. Y también un experimento que quiero hacer, voy a usar el gallo Asil con gallinas blancas de las White Kelsos. A ver, vamos a ver qué nos sale, ¿verdad? Y pues para la gente que les digo que me está preguntando por las Asiles, ahorita no tenemos en venta, pero para el próximo año va a haber unos pocos en venta, ¿verdad? Nosotros sacamos alrededor de 200 a 300 animales por año. Y pues como ven aquí, amigos, todos los blancos están por un contrato. Sacamos como 100 blancos al año y pues todo eso ya es, ahí se quinta de los 300, pues nos quedan 200. Los blancos los tenemos por un contrato. Y pues aquí tenemos uno de los Ghosts que vamos a sacarle a este año. Me gustó porque él tiene la cola blanca. Y aquí está uno de sus hermanos. Mira, este está un poquito más grande y menos blanco. Muy bonitos estos Ghosts, ¿eh? Aquí tenemos un par de los Wallace, de los de Plumbers aquí, como ven. Muy bonitos y muy finos animales, ¿eh? Estoy muy orgulloso con estos Asiles. Y pues aquí les dejo este video, amigo, para que ustedes lo sigan mirando. Y pues, chulada de animales, ¿eh? Y saludos a su amigo Márquez, y como les digo, 2 días más para Año Nuevo, y saludos de su amigo Márquez.